Imagino, no sé ustedes, como que lo primero, la primera parte de la pieza, pueden ser como animales, ¿verdad? Como parte de los tambores, animales caminando por todo lado, y unos cuantos que sean como los seres humanos, los indígenas. El río primero lo cogemos nosotros como un hermano. Vamos a ir contando. Del programa socioeducativo Recuperando Conciencias nace de un sentir de un grupo que teníamos en la comunidad de Acerrín y en varias comunidades de nuestro país. Y pues un día caminando en la montaña, llegamos a un punto donde meditando en una catarata, la naturaleza nos habló. Y nos dijo con las voces originarias que necesitábamos hacer algo por este planeta y que lo que necesitábamos hacer era educar. Aquí la amenaza pues es preservar toda esta belleza natural, principalmente por el recurso hídrico. Y los chicos y las chicas participan en reflexiones, en trabajos y en proyectos de reforestación y de transformación pues, del espacio local, y expresándolo desde un ámbito artístico que limita no solo el pensar y el transformar, sino todos sus sentimientos y toda la parte más integral del ser humano. Este tipo de aprendizaje se conoce como aprendizaje significativo, que es exactamente eso, que uno tenga una experiencia, que uno le dé un significado propio y que desde ahí lo pueda explicar. Yo tengo 27 años de vivir aquí y como habitante de este pueblo, o sea, yo nunca me, en este tiempo, nunca la verdad me interesé en que el agua estuviera limpia, en proteger los recursos naturales, porque de hecho, digamos, el agua que nosotros tenemos en la casa de nosotros no es del acueducto, es agua propia. Entonces, como nosotros tenemos agua propia, sabemos que nuestra agua está limpia, nunca nos interesó como en el resto del agua. Entonces cuando empezamos aquí, yo empecé a ver eso y a aprender y a tratar de luchar, no por mí, sino por los demás, por los niños que vienen en camino, por la demás población, por la gente de Acerrí. En el pueblo tiene que haber alguna forma de llegar a la gente, porque digamos, puede que en un pueblo haya una problemática y que todo el mundo lo sepa, pero ese problema tal vez solo está en cada casa. Y entonces el breakdance es una forma de un arte, o sea, una forma de expresar lo que uno siente, y o sea, por medio de ese arte podemos decir que nosotros lo hacemos por la naturaleza, o sea, mejoramos por la naturaleza, y así podemos esparcir más el mensaje por medio del arte. Recuerdo que habíamos tomado la decisión de llamarle al grupo Fuerza del Bosque porque estamos pensando en una mezcla así de elementos que nos hicieran expresar lo que sentíamos con respecto a la naturaleza. Y primero nos habíamos dado cuenta que necesitábamos fuerza, y entonces ahí fue donde llegamos a la conclusión que el bosque nos da esa fuerza. Entonces nosotros decidimos ponerle Fuerza del Bosque. Al iniciar un proceso en una comunidad, nosotros este lo iniciamos de manera equivocada. Empezamos actuando en procesos legales con adultos, donde nos llevó a mucho pleito. Llegando a un momento de nuestras vidas, nos dimos cuenta que podíamos convocar niños y niñas, que teníamos muchos saberes que podíamos explotar con ellos. Y ahí fue como lo hicimos. Entonces dejamos un toquecito aparte a los adultos para empezar a trabajar con los niños y las niñas. Y así fue como fuimos convocando. Empezamos a hacer clases de movimiento, como diría Iván Nogales, descolonizar el cuerpo, ¿verdad? Que esos niños se liberaran, esas niñas se liberaran. Y de ahí fueron como antojando a los demás. Entonces en eso llegó una mamá, después llegó un hijo adolescente de esa mamá que ya estaba interesada, y
Eran clases de acrobacia, digamos, y de circo y de teatro. Entonces, conforme ellos fueron compartiendo eso en la comunidad, más se fueron motivando. Y así fue como se formó el grupo de jóvenes, motivados por los niños y las niñas, y la de las mujeres, Metamorfosis de la Tierra, se formó gracias a que esos niños y esas niñas tienen madres y padres. Los chicos y las chicas decidieron, junto con nosotros, configurar una especie de escuela. Una escuela donde no hay profes, estrictamente. Aquí todos somos profes y todos somos estudiantes. Todos proponemos y todos aportamos en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Para pues, establecer un sistema educativo diferente, alternativo, pues que les enseñe cosas de la vida, ¿verdad? Y no necesariamente elementos de la educación tradicional, sino una educación para la vida, para vivir en comunidad. Ellos han ido a reforestar, ellos han ido a todas las captaciones, hemos hecho caminatas con los adultos donde ellos son los que explican precisamente por eso, por el aprendizaje significativo que han tenido. Si uno como persona no siente empatía por otra que tal vez está pasando una situación difícil, es como estar un poco muerto, ¿verdad?, por dentro. Y llegar acá y que los chicos te digan, mira, para mí es importante los consejos que vos me das, para mí es importante ese abrazo que tal vez no me da mi familia o que no lo tengo en casa, es sumamente, bueno, llega mucho al corazón, ¿verdad? Porque muchos de ellos, como decís vos, no tienen eso en sus hogares, no tienen gente que tal vez les pongan atención en qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa, qué quisieran estudiar o qué no les gusta inclusive. Y que les tomen esa importancia, yo siento que trasciende para ellos. ¿Hacia dónde va recuperando conciencias? Va hacia donde el río lo lleve, ¿verdad? Él fluye con la misma naturaleza que fluye un río. Depende de cómo se ponga el clima, depende de cómo se ponga el terreno por donde vaya, así va a fluir.